Ingreso al administrador de WordPress. Para acceder al administrador de WordPress, después del dominio ingresamos un slash y la palabra wp- o guión medio admin. Presionamos la tecla Enter. En el formulario nos pedirá nuestro usuario o correo electrónico y la contraseña. En este caso ingresaremos nuestro usuario y nuestra contraseña. Y presionamos el botón acceder. Lo que queremos a continuación de acceder es la pantalla de bienvenida de WordPress, donde tiene algunos accesos rápidos a sus funcionalidades. Y en la parte izquierda tenemos el menú principal para toda la gestión o administración de nuestro sitio web. Empezando por la segunda opción, que es entradas. Justo después del escritorio, desde donde gestionaremos todas nuestras entradas. La tercera opción, medios, donde podremos administrar todos los medios que hemos subido, publicado en nuestras publicaciones, como lo son documentos PDF, imágenes, audio e incluso video. Una gestión para nuestras páginas web, disculpen, para nuestras páginas. Una gestión para nuestras páginas. La opción para administrar los comentarios que hacen en nuestro sitio web, para moderarlos, para aprobarlos, para eliminarlos. Una opción muy importante que se llama apariencias, para hacer toda la configuración de nuestro tema, de las posiciones que manejará nuestro tema, cómo ubicar cierto contenido, configuraciones de cabecera. Otra opción un poquito más avanzada que se llama plugins, la cual añade funcionalidades avanzadas a nuestro sitio web. De acuerdo a la necesidad que tengamos, puede ser necesario añadir un nuevo plugin para agregar funcionalidades adicionales. Una opción muy importante que se llama usuarios, para gestionar los usuarios de nuestro sitio, establecer los permisos de acceso y gestionar los que se registran también de forma, los que se autorregistran en nuestro sitio web. Una gestión de herramientas y ajustes generales de configuración de WordPress y de nuestro sitio, comportamiento de nuestro sitio web. Recuerden que es importante, una vez accedemos a nuestro administrador y terminamos nuestro trabajo de administración, cerrar nuestra sesión por temas de seguridad. Entonces presionamos, vamos a la derecha donde estará nuestro perfil y presionamos cerrar sesión. En la parte superior vemos un acceso rápido a ver nuestro sitio web. A ir a verlo. Y estando como administradores, vamos a ver una barra por defecto, porque la podemos quitar, que nos llevará de regreso al administrador rápidamente o a editar la entrada en la que estemos en el momento. Desde aquí tendremos las últimas actualizaciones, comentarios y la opción de un acceso rápido para añadir una entrada, un medio, una página o un usuario nuevo. Recordemos entonces que debemos cerrar sesión al terminar nuestro trabajo de administración.